Bienvenidos a Universo ES y en este video estaremos hablando de la selección sub-17 de El Salvador. ¿Y estará en el grupo de la muerte? Sí o no, ya estaremos analizando esa situación, horarios y calendarios. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que días atrás ya les habíamos anunciado inclusive cuáles iban a ser nuestros rivales, pero ya está confirmado el calendario y los rivales por parte de la misma federación y también del torneo UNCAF, que el torneo se va a llamar categoría sub-16, pero en realidad es la base de todas las selecciones de la sub-17. Revisemos rápidamente con quién nos estaremos enfrentando, el calendario y los horarios. Arrancaremos esta competición del UNCAF, estamos en el grupo A, ante Guatemala. Jugaremos el viernes 17 de mayo a las 9 y media de la mañana, bastante tempranos van a ser estos partidos. El siguiente compromiso va a ser el domingo 19 de mayo, estamos hablando de este mes, ante la selección de Costa Rica, la local. Partido bravísimo, va a ser al mediodía o a la 1 de la tarde, hora de El Salvador. Finalmente cerramos con la selección que es la menos complicada de las ya mencionadas, Belice, y este partido va a ser el martes 21 de mayo a las 9 y media de la mañana. Dos partidos que estaremos jugando en horario matutino y uno que estaremos jugando ya un poquito en la tarde. Así quedaría básicamente el calendario. Ahora analizando sobre lo que me comentaron algunos, me llegaron algunos mensajes. ¿Qué te parece, Eric? ¿Será el grupo de la muerte o no? Estoy hablando de la categoría menor. Estaremos revisando qué han venido haciendo algunas selecciones y, por supuesto, los grupos. El grupo A, recalcamos, Costa Rica, Guatemala, Belice y El Salvador. Grupo B está Honduras, Panamá, Puerto Rico y Nicaragua. Al respecto, si es el grupo de la muerte o no el que le tocó a la selección salvadoreña, vamos a analizar qué tan cerrados van a ser los partidos. Al menos en el grupo A, a simple vista, veo que Costa Rica, Guatemala y El Salvador podrían hacerse partidos complicados entre ellas. Y en el grupo B veo muy favoritos a Honduras y a Panamá. Puerto Rico y Nicaragua no veo que le vayan a sacar algún empate, alguna victoria a la misma Honduras, a la misma Panamá. Entonces, básicamente Honduras y Panamá mismo ganarán sus partidos respectivos ante Puerto Rico. Al menos en los papeles es lo que podemos ver. Y ante Nicaragua. Y de resto, el único partido cerrado será justamente entre las dos selecciones. Mientras que en el grupo A los partidos cerrados van a ser entre las selecciones de Guatemala, Costa Rica y El Salvador y Belice, que siempre va a ser una incertidumbre si traerá un grupo trabajado, interesante o no. Hablando al respecto de los trabajos de cada selección, lo de Costa Rica, que será la local, yo creo que no le pongo duda que buscará hacerse con el título en este UNCAF. Es una de las favoritas hacerse con el título en este UNCAF. Así que, qué decir, vienen trabajando bien, biotipo de jugadores muy interesantes, técnica, táctica, etc. Guatemala, de lo que he podido investigar, viene con un trabajo de hace 2 o 3 meses, al menos en campamentos, ya en visorías, etc. Desconozco, imagino que así lo habrán hecho con mucho más tiempo de anticipación, pero en campamentos al menos 2 o 3 meses. Aparte que tienen un proyecto casi similar al que en su momento Diego Enríquez lo estaba haciendo con el profe Hugo Pérez y Gerson Pérez. No es el mismo, pero para que se me entienda, recordemos que acá hicimos un momento lo que fueron las selecciones en las diferentes partes del Salvador o regiones, básicamente. Y teníamos 3 o 4 o 5 selecciones que se reunían cada semana o cada fin de semana para disputar partidos e ir justamente proyectando a sus jugadores o formándolos y sacar un par de jugadores que podrían ser aporte a una selección. Guatemala tiene un proyecto bastante similar, de hecho ustedes revisan en sus convocatorias, tienen convocatoria sub-17 que es justamente para este campamento y otra convocatoria que es de jugadores de diferentes partes del país que de pronto no están en ese ecosistema de los equipos de la primera o segunda división en esa formación, sino que están fuera. Entonces, aparte de ese proyecto, con el tiempo que vienen trabajando, es una selección y lo ha demostrado en otras participaciones. En el anterior torneo UNCAF, no sé si quedaron campeones o llegaron a la final. Y bueno, han venido demostrando que vienen trabajando bien, al menos a nivel de federación, sus categorías menores. El Salvador, por su parte, y les pueda sorprender, sí trabajó esta selección con tiempo de anticipación. A ver, yo recuerdo campamentos o al menos un mes que esta selección ya viene trabajando con convocatorias y diversos campamentos. Y a nivel de scouting ya venían trabajando un poquito más. Así que entre scouting y escoger jugadores y los campamentos, puede decir que la selecta también tiene una preparación de 1.5 o 2 meses, que es bastante bueno para este torneo UNCAF, en los cuales pudimos ver convocatorias de un 80% de legionarios que se trajeron identificando buenos talentos.
es de una base más local. De recordemos que ahora ya tenemos categoría sub-17 a nivel de la primera división o de los equipos que tienen que tener la sub-17, y también se hicieron visorías abiertas para jugadores que están fuera de ese ecosistema, tanto en el extranjero, en Estados Unidos, como jugadores locales que no entran en el ecosistema de formación de la primera o segunda división. Entonces, bueno, se ha hecho un scouting de todos los posibles talentos que puedan ser un aporte para la selección, y Juan Carlos Serrano pues ya tiene ese backup o ese listado de jugadores para esta convocatoria. En ese sentido no hay mucho problema. Si hablamos por preparación y trabajo, creo que Costa Rica, Guatemala y El Salvador lo vienen haciendo. Belice, desconozco un montón acerca de esta selección. Lo que les digo, puede ser una suerte de que una selección buena o una selección mala. En el grupo B, lo que les comentaba, Honduras y Panamá favoritas totalmente, Puerto Rico y Nicaragua. Al menos Nicaragua en esta sub-17, muy poquito se viene hablando, al menos en la sub-16, que va a ser este torneo. Si bien la sub-20 se llegó a hablar muchísimo, porque en realidad sí venían trabajando, esta sub-16 ha pasado bastante desapercibida y poco se dice del trabajo de Nicaragua en esta categoría. Entonces, no creo que esté a la altura ni de Honduras ni de Panamá. Y Puerto Rico, pues, bueno, lo que les decía, o sea, pueda que traigan jugadores de Europa o de Estados Unidos, pero es una incertidumbre, ¿no? Se conoce muy poco de la preparación de estas selecciones a nivel de esas categorías. Honduras y Panamá sí, porque uno se revisa, se va a las federaciones y encuentra información notablemente de campamentos, de visorías que vienen haciendo. Es un trabajo evidente que lo podemos palpar e identificar fácilmente. Entonces, yo creo que el grupo más cerrado va a ser el grupo A. Si algunos lo quieren denominar el grupo de la muerte, está bien, pero para mí el grupo A sí es el más cerrado, porque tienes a la local, Costa Rica, que va a estar con su gente, Guatemala, que lo viene haciendo bien, o si no, revisemos los últimos torneos, un CAF, y la selecta, que al menos en esta competición sí viene con buen trabajo y viene con un par de talentos muy interesantes que llegan para esta convocatoria. A continuación estaremos dejando declaraciones de Juan Carlos Serrano, y los quiero escuchar a ustedes también en la cajita de comentarios qué opinan al respecto del grupo que nos ha tocado y de esta competición. Bueno, ¿cuáles son las expectativas y qué nos puede decir acerca de este arranque del trabajo? Bueno, contento porque hemos podido observar la cantidad de niños que más o menos nos habíamos puesto como objetivo. En una primera fase vimos un grupo que venía trabajando con sub-15, que sigue la secuencia de trabajo con esta sub-16, que son categoría 2008-2009. Luego hicimos una visoría de tercera división con unos niños, un par de niños de segunda división, fueron entre 30 y 32 niños, que fue la semana pasada, y ahora cerramos la última visoría antes de irnos a ese torneo. Ya tenemos una pequeña base, como te mencionaba, pero estamos viendo ahora un grupo que nos faltaba de Estados Unidos, más chicos de la sub-17 local y algunos niños de reserva. Con esto básicamente cerramos lo que son visorías. Casi no fueron visorías abiertas, sino que solo fueron visorías de las diferentes ligas que hay, tercera, reserva y sub-17, y los niños invitados de Estados Unidos. Con eso básicamente tenemos ya un grupo que es con el que vamos a decidir al final quiénes son los que van a ir a participar a ese torneo UNCAS, que va a ser del 17 al 23 de mayo. ¿A dónde sería ese torneo y contra quiénes estaría jugando, profe? ¿Ya tiene definidos los rivales? No, no tenemos todavía definidos los rivales, pero sí es en torneos en Costa Rica. Es un torneo de preparación, es un torneo para poder observar a los chicos nuestros también y poder conocer un poco los rivales. Es un torneo de preparación, como te digo, pero siempre es bien importante que ellos vayan teniendo la acumulación, la experiencia de poder participar con partidos internacionales, y que bueno, que pueda haber esta oportunidad para ellos, ¿verdad? Así que cerramos, como te mencionaba, ahora las visorías, y ya nos quedamos los próximos días ya con el grupo trabajando antes de ese torneo. ¿Cuándo arrancaría el trabajo ya con el grupo definitivo? Puede arrancar, hemos planificado para arrancar como el 29 de abril, 29 de abril hasta 15, 16 de mayo, porque el torneo es el 17, nos vamos un par de días antes, y ellos van a trabajar entre 15 y 16 días antes del torneo juntos, donde van a estar compartiendo y pues vamos a tener la oportunidad de poder tenerlos. Así que en ese sentido bien, porque como te decía, se ha tratado la manera de poder observar a la mayoría de estas ligas, que son bien importantes identificarlos para poder seguir con la secuencia de trabajo. Después de estas visorías, profe, y después de completar prácticamente ya esta sesión, ¿en cuál porcentaje estaría ya conformado ya el equipo y cuántos jugadores integrarían esa lista? Básicamente, cuando llevas a un grupo, a un torneo de estos, llevas entre 18 y 20 jugadores.
pero nosotros nos quedamos con un grupo de entre 30 y 35, que son los que vas, con los que estás trabajando, y al final decidís a los 20 que vas a llevar. Posiblemente eso es un torneo, de preparación, después continuamos. Entonces los que tal vez no puedan viajar por diferentes razones, porque consideramos que tal vez no están ahora para poder hacerlo, tienen la posibilidad de seguir mejorando y también de poder competir al final en torneos que vienen en futuro o en el premundial mismo. Muchas veces algunos de los que pueden ir ahora al UNCAP quizás no puedan estar en el premundial, y lo importante es que nadie se sienta descartado, que todos piensen de que van a tener una posibilidad dependiendo de la mejoría que puedan llevar. Nosotros les mencionamos algunos aspectos que tienen que mejorar y estamos constantemente nosotros evaluando eso para poder decidir quiénes son los que están con el perfil adecuado para esas competencias. La verdad que es una gran oportunidad para nosotros, que queremos jugar un premundial con la sub-17 y mentalizados, si primero Dios quedamos, para el torneo que es en mayo. ¿En qué posición jugás y cómo te desenvolves en la cancha? Contanos un poco sobre vos. Yo juego de defensa central, por el lado derecho, y pues nada, tengo casi toda mi carrera jugando ahí. Y la verdad que me siento cómodo de estar ahí. ¿En qué equipo jugas? En Santa Tecla, sub-17. ¿Y cuáles son precisamente esas metas tuyas en lo personal de hacerte un lugar acá? La verdad que mis metas son quedar en la selección y consagrarme como titular y jugar los torneos que se nos aproximan con selección. ¿Cómo has visto este proceso con el profesor? La verdad que está muy bonito, hay buenos compañeros, un buen grupo y hay muy buenos jugadores. ¿Cómo ves también a los rivales del área, los que se pueden enfrentar si llegas a estar en esa lista definitiva? Son muy competitivos, son muy buenos, pero depende de los entrenos, de los partidos, y pues ahí cada quien, es el que juega mejor es el que queda. En lo personal, ¿qué aspectos consideras que tienes que trabajar para poder estar en la lista definitiva? Más intensidad, mejor visión de juego, físicamente, mentalmente, como nos decía el profe. Hay muchas cosas que hay que trabajar para seguir acá.